El retorno de los extremeños en el exterior en general y del talento en particular está siendo una constante y una prioridad de las decisiones y de la acción del Gobierno de la Junta de Extremadura. Si bien hace unas semanas aprobábamos la convocatoria destinada a favorecer el retorno de aquellos extremeños que quisieran venirse a desarrollar un proyecto empresarial, una convocatoria que tiene un presupuesto aproximado de más de 285.000 euros, hoy convocamos con el mismo objetivo ayudas destinadas a la atracción y el retorno del talento investigador a centros de I+D+I pertenecientes al SESTI, Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un presupuesto de más de 3.700.000 euros de fondos comunidades autónomas, lo que nos indica el esfuerzo de esta Administración a la hora de destinar su presupuesto para que retorne el talento y retorne concretamente con esta convocatoria el talento investigador para formar parte del Sistema Extremeño de Ciencia. El objetivo, por tanto, es impulsar la actualización del personal investigador para favorecer su incorporación al tejido empresarial extremeño. Los beneficiarios de esta convocatoria, como ya les apunté cuando expliqué aquí sus bases reguladoras, son la Universidad de Extremadura, los centros públicos y privados de I+D+I, las fundaciones públicas que actúen como gestoras de las actividades de investigación en centros adscritos a la Junta de Extremadura que realicen actividades de I+D. En definitiva, el esfuerzo de estos más de 3.700.000 euros vienen a la formalización de contratos de acceso al SESTI con una duración máxima de 4 años. Los proyectos han de estar en consonancia con nuestro plan de investigación, desarrollo e innovación, que ya explicó de manera pormenorizada en la Asamblea de Extremadura el consejero Navarro, y la estimación con este presupuesto de más de 3.700.000 euros es que se concederán 20 ayudas y los diversos campos sobre los que tiene que tratar este impulso a la investigación pasan por la agroalimentación, las energías limpias, la economía verde y circular y el turismo, entre otros. El importe total por cada una de las ayudas será de 186.982 y, como siempre, con este tipo de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.